Las reporteras en salud. Domi García Saleta. En salud. Programa de temporada. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Qué bueno hacer contacto con ustedes este viernes. Hoy estoy fuera del estudio. Les saludo Wilkin desde aquí. Porque quería hacer un programa especial. Como siempre tratamos de llevar a ustedes un espacio distinto, diferente, que ustedes a esta hora de la tarde estén conectados con la ACRO. Miren, primero agradecerles su compañía y recordarles que estamos lunes, miércoles y viernes y domingo a partir de las 6 de la tarde con la nuestro museo ecológico y nuestro departamento de educación ambiental, el cual tiene como función principal la concientización de todos nuestros visitantes sobre el manejo y la preservación de todo nuestro medio ambiente. Derecha, nuestra cafetería, nuestra tienda de regalos y la estación del tren. A la izquierda, el busto del doctor Rafael María Moscoso, quien fue el primer botánico dominicano en escribir un catálogo acerca de la flora de la isla española. Este catálogo, titulado Catálogo Floral Dominicano,
fue publicado en el año 1943. Y de frente podemos ver la estatua del doctor Eric Leonard Eppmann y el busto del doctor Ignacio Urban, ambos destacados al estudio e investigación de la flora del Caribe y realizaron importantes aportes. A la derecha los pabellones de eventos y conferencias disponibles para la celebración de eventos sociales, tales como bodas, cumpleaños, bautismos, entre otras actividades sociales. A la izquierda, el pabellón de las plantas acuáticas, actualmente en proceso de reconstrucción. En la parte baja, a nuestra derecha, se encuentra nuestro banco de semillas, construido con la finalidad de preservar las especies. Vamos a presentar, él es el ingeniero Pedro Suárez. Un año después, pero nunca es tarde. nada, bienvenido a su casa. Ustedes son periodistas que están ligados de una manera u otra a este jardín. Ustedes son hijos de este jardín y por algo se le invitó. Yo sé que faltan más, no todos pueden estar aquí. Gracias por venir. Nada, esta es una invitación que estaba pautada hace unos meses atrás, pero por razones ajena a nuestra voluntad, muchas veces por el clima, inclusive se barajó esta actividad, pero llegó el día y están aquí justamente en la época que, en la semana aniversario de la institución, nuestros 46 años de esta institución, y ustedes están aquí porque para hacer un recorrido, por las diferentes áreas del jardín, y aquí estamos precisamente recibiéndolo en el Mariposario, un lugar que lo visitan muchas personas. El Mariposario, los mariposarios de los jardines botánicos siempre son lugares acogedores. Y de aquí nos vamos a trasladar al Banco de Semillas. Esa es una sesión de este jardín botánico que mucha gente quizás no lo conoce. Nosotros tenemos un banco de semillas que donde hay millones de semillas almacenadas, 5 millones y pico de semillas almacenadas de diferentes tipos de especies. Entonces, eso tipo de cosas por lo regular la gente común no lo conoce en el jardín botánico, porque el jardín botánico por lo regular las personas lo asocian solamente como un área de recreación. No, pero el jardín botánico es otra cosa, tiene otra fragancia diferente. Ahí en la misma área de jardín botánico, pues vamos a pasar al laboratorio de cultivo in vitro. Es un laboratorio que donde se sacan muchas plántulas de orquídea, que ese es el área donde aquí tenemos técnicos que son especialistas en eso, en producir, sacar muchas plántulas de poca semilla. Entonces de ahí vamos a hacer otro recorrido, vamos a pasar por el sendero educativo. Es un sendero, un espacio de unos 700 metros lineales y habrán los técnicos especialistas para irle explicando a ustedes las diferentes especies que en ese sendero, que en ese recorrido pues hay ahí. Ahí hay inclusive un museo de piezas que no son originales, pero sí muy parecidas a las originales de las piezas que utilizaban los taínos de la época. De ahí luego pasaremos al departamento de botánica, donde ahí le vamos a presentar un proyecto de bosque nublado, latifoliado de Valle Nuevo. Entonces ahí los técnicos se van a encargar de explicarle y ustedes ver lo que es un herbario. Un herbario es un banco de muestra botánica de las diferentes áreas del país, muestra botánica ya disecada, y ahí nosotros tenemos archivada muchas 130 mil y pico de especímenes, de muestra, no de especie, de especímenes. Ahí están archivadas y los muchachos ahí le explicarán más o menos cuál es el uso y cuál es la necesidad de conservar ese banco
de especies conservadas ahí. Así es que yo espero que ustedes pues muestren a este jardín botánico que ustedes van a ver hoy, probablemente de una manera diferente a lo que quizás ustedes, quizás no todos, conocían de él. Porque por lo regular, y vuelvo, repito, nosotros vemos al jardín botánico como un espacio de esparcimiento solamente. Pero esto es algo más que esparcimiento. Aquí nosotros hacemos muchas cosas que la gente común y corriente, repito, no conoce que se hacen aquí. Así pues, que yo espero que ustedes disfruten este día y que de ahora en adelante, bueno, pues lo que salga de aquí sea diferente al concepto que quizá mucha gente no conoce. Correcto. Eso es una de las misiones que nosotros tenemos, que nos den a conocer el jardín botánico de las cosas que se hacen aquí, que son bastantes. Así es pues que yo espero que disfruten este día y que no sea el último, que no sea el último. Así es que estamos preparados para todo lo que ustedes necesiten, las informaciones que ustedes necesiten, después de aquí. Ok, pasen buen día. Pues acompañando a nuestro director general, se encuentra nuestro subdirector técnico, él es Francisco Jiménez, por acá. Está también nuestra subdirectora, Miles González, vestida de rojo, esa Clarisa de los Santos. Ella es encargada de horticultura, que se encarga de mantener las áreas verdes bien bonitas del jardín y toda la colección viva. De rosado está doña Olga, Olga Lidia Rojas, encargada de educación ambiental. Ella tiene pues una de las columnas vertebrales de ese jardín, porque es una responsabilidad muy grande, pues sensibilizar desde los más chiquitos hasta los más grandes. Y eso lo hace su departamento, educación ambiental. Por supuesto, otra columna vertebral, pues vamos a decir una costillita de las más importantes, está el departamento de botánica. Botánica se encarga de las investigaciones científicas de conservar. Las reporteras en salud, Domi García Saleta, en salud, programa de temporada. Hace 2 años encontramos un país en pandemia y restauramos la salud. Encontramos un país con la economía paralizada y restauramos el trabajo y la producción. Encontramos un país cerrado y restauramos nuestro turismo para el mundo. Encontramos un país de impunidad y de corrupción y restauramos la justicia y la ley. Y por eso quiero convocarles a una nueva restauración que se luchará con esperanza. No dejes que te quiten la esperanza, porque la esperanza es la única arma que tenemos para conquistar nuestro futuro. Sigamos trabajando juntos, con esfuerzo, con esperanza y con paso firme. Nuestro país y nuestra gente se lo merece. Muchas gracias y que Dios bendiga al pueblo dominicano. ¡Que viva la República Dominicana! Óptica Lismar Vision, calidad de tu imagen. 829-650-4982 es nuestro número de contacto. Juan Isidro Jiménez, número 36, Plaza Dan, segundo nivel, local B2, frente al Parque de Alma Rosa I en Santo Domingo Este. Visítanos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram como Vision Lismar RD. Y date cuenta de la oferta que tenemos de examen digital, montura más cristales antirreflejo progresivo por solo $2,490. Óptica Lismar Visión, calidad de tu imagen. ¿Por qué hay crisis de precios actualmente? Existen múltiples causas: la realidad pandemia y pospandemia, conflicto bélico Ucrania y Rusia. Esto ha llevado al gobierno dominicano a tomar medidas para lograr la sostenibilidad de nuestra economía. Este gobierno está centrado en resolver problemas y dar soluciones. Lo dijo el presidente Abinader y hoy lo reiteramos. Vamos a luchar con esta crisis. El momento de actuar para mitigar esos efectos definitivamente es ahora. Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES.
Con las aperturas de estas oficinas de Senasa en el exterior, el gobierno del presidente Abinader marca un hito histórico y en especial para ustedes los dominicanos que radican fuera. Senasa en la República Dominicana le va a tener a ustedes los mejores servicios de salud a través de su plan Lifeline. Y van a estar en el calor de su familia y estamos esperándolo con los brazos abiertos. Con Senasa en el exterior, cuidas tu salud y la de los tuyos. Solicita tu plan Larimar ahora con repatriación de restos desde y hasta el país de origen. Más detalles en www.arssenasa.gov.do. Ahora la placa provisional es electrónica. La placa de exhibición X no será válida a partir del 2 de mayo de 2022. Nos modernizamos, trayéndote una nueva placa provisional electrónica con mayor seguridad, la cual puedes validar con tu celular mediante un código QR. Simple, móntate en la modernidad con la nueva placa provisional electrónica. Dirección General de Impuestos Internos, cercana y transparente. En Idopril, velamos porque los derechos de seguridad laboral de los trabajadores sean respetados a través de la Ley 397-19, beneficiando así a más de 2 millones de empleados en el sector público y privado. Idopril, salud y seguridad laboral, responsabilidad de todos. Para más información, accede a nuestro portal web www.idopril.gov.do. Las reporteras en salud, Domi García Saleta, en salud, programa de temporada. Qué bueno, amigos, que estén con nosotros este viernes desde el exterior, saludando a Wilkin en el estudio y a los amigos que siempre pues, nos presentan, nos prestan su compañía para estar actualizados a esta hora de la noche, son las 6 y algunos minutos, y me interesa que ustedes estén. Mire, en esa actividad que tuvimos con los periodistas en Jardín Botánico se presentó un proyecto en Valle Nuevo. El Parque Nacional de Valle Nuevo tiene cerca de 57 especies de la flora dominicana y muchas de ellas en peligro de extinción y muchas de ellas en protección especial y motivo de investigación especial. Las variedades bajo amenaza se encuentran la Beguea Fluvens, que es una especie que solo existe en ese lugar y cuyo nombre le fue dado en honor a la ciudad de La Vega. Vegaea. La restauración y protección del Valle Nuevo, del Parque Nacional de Valle Nuevo, ha sido una prioridad de todos los gobiernos. Todos los gobiernos se han concentrado en la importancia de este valle y esta investigación pretende salvar algunas especies y poner en estudio otras que podrían estar en peligro de extinción. 7 de cada 10 dominicanos dependen de las aguas de Valle Nuevo, pues la mayoría de los ríos nacen en sus tierras y por eso se llama Madre de las Aguas. Pedro Suárez, que es el director actual de la y estuvo también parte de lo que es los ejecutivos, los directores, los biólogos del Jardín Botánico, y en ese escenario pudimos conocer a 2 biólogos jóvenes que han ingresado a esta gestión de la qué bueno es conocer gente joven, gente nueva, porque señores, no mucha gente estudia biología y estamos carentes de biólogos en el país. Y los biólogos que hay en el país, a servicio del Jardín Botánico, por ejemplo, eran personas con muchos años, personas que ya estaban en jubilación, y personas que, por supuesto, por su experiencia, deben seguir siendo los líderes de esos jóvenes que hoy están entrando. Pero me complació conocer en esta presentación de este proyecto a estos 2 jóvenes biólogos que ya forman parte de las investigaciones y de lo que tiene que ver.
también de lo que es el jardín del aniversario del jardín botánico, celebró también una misa y celebraron otras actividades en el marco de esa celebración. Hay en Valle Nuevo, además, un sapo. Yo voy a compartir con ustedes la imagen de ese sapito, que no encuentro el nombre ahora, pero es una de las, bueno, el ébano verde, que son las magnolias, es otra especie única de esa zona que hay que proteger y preservar. Y también hablamos en ese proyecto de la Reserva Científica de Villa Elisa, porque es donde se encuentra la orquídea Columnis cacatica. Hay especies únicas, señores, en esa zona tan importante, en esa reserva científica de los turcos mexicanos, que debemos aportar todos nuestro apoyo desde donde estemos ubicados para su preservación, para que se mantenga y para que siempre tengamos esa reserva tan importante. La ecología integral del Parque Nacional Valle Nuevo tiene varias formaciones de rocosas, de bosques rocosos, pinos cerrados y especies únicas en pinales también. Y además está decir, todos los arroyos, cascadas, todo lo que rodea esa importante reserva, que son únicas. Hay especies ahí que están en estudio también, que tienen que ver con la flora de Haití. En Haití hay algunas especies que, gracias a Dios, algunos biólogos han podido sacar a estudios de República Dominicana y se han podido preservar. Porque hay especies en Haití que definitivamente han colapsado, se han ido de la tierra, no existen. Pero gracias al esfuerzo de República Dominicana, hay muchas especies en Haití que se han mantenido en República Dominicana a través de la conservación. Nada, quiero completar el programa de hoy con este video que me hizo llegar la gente de Botánico, para que ustedes vean un poquito más de lo que es el Jardín Botánico. Y que recordarles que no solamente el Jardín Botánico es un lugar de esparcimiento y diversión, que es el escenario de las orquídeas, de las ferias de las orquídeas. Usted consiga ahí hacer cumpleaños, fiestas, no, la importancia del Jardín Botánico como un formato de estudio, como un formato de creación y formación de nuevos biólogos, de la preservación del estudio. Esa es parte importante del Jardín Botánico que está de celebración aniversario ahora esta semana, que nosotros en nuestro programa nos unimos a él. Así que un saludo al señor Pedro Suárez, que es el director actual de el Jardín Botánico, y mi reconocimiento a Ricardo García y a todos aquellos que han pasado por el Jardín Botánico, porque tienen un pedazo de los beneficios, de los aportes que ha tenido para la ecología y el medio ambiente en la República Dominicana. Al Departamento de Relaciones Públicas, liderado por Michelle Cosco, mi abrazo, mi saludo y todo mi apoyo para ella. Así que cerramos con este videito del Jardín Botánico y les invito a una pausa para continuar con otros temas aquí en la Ciudad de Estado. Mi nombre es Soylo Richardson, soy el encargado del laboratorio. Mi compañera Victoria, Clarisa y Yuraisa. Ellas son las protagonistas de este laboratorio, que luego ustedes van a ver parte de lo que es el laboratorio. Este laboratorio fue creado en el 94, en el 93 y empezó a funcionar en el 94 como apoyo al Departamento de Horticultura que dirige Clarisa de los Santos, con el objetivo de propagar especies endémicas y nativas que por los métodos tradicionales sea difícil su propagación. Es el caso de las orquídeas. Las orquídeas, si se fijan, tal vez nunca han visto una semilla de orquídea, ¿verdad? No. Cápsula de orquídea. Estas son las semillas. En las orquídeas, el fruto se llama cápsula. Y una cápsula de orquídeas se dice que puede tener entre 35 mil hasta 2 millones de semillas. Nadie ha contado eso. No hay forma.
Pero sí, una cápsula, según el tamaño del fruto, puede tener esa cantidad. Miren el tamaño de... Okay, esto es... No, esto es otra micro. Dentro de esa cápsula está esto que está aquí. ¿Y cómo usted lo siente? Vamos a ver si las jóvenes le van a hacer una demostración de siembra ya en la parte del laboratorio. Entonces, las semillas de las orquídeas son tan, tan pequeñas que tienen muy poca sustancia de reserva. De manera natural, si en el bosque, si germina de 35.000 que podamos decir que tiene una cápsula, ¿verdad? La que el menos tiene, tal vez 100 puede germinar. De esas 100, tal vez 5 puede llegar a adulta. Okay. Si no fuera así, fuera un mundo ideal, ¿verdad? Sí. Pero lamentablemente no es así. Pues nosotros aquí trabajamos con orquídeas endémicas y nativas. Todas las orquídeas del país o de la isla están en peligro de extinción. Tenemos unas 356 especies de orquídeas que crecen en la isla, 268 crecen en la parte dominicana, en el resto en la parte haitiana. Lamentablemente, la parte de Haití, ustedes saben el problema de deforestación, pues ese porciento que tiene es muy bajo y allá el peligro de extinción es todavía más grave que en la parte dominicana. Nosotros estamos trabajando aquí las jóvenes tienen 19 especies de orquídeas, 50% de esas son endémicas y nativas, que lo que se hace es reintroducirla a su ambiente natural. Entonces vamos a pasar como por parte. Bueno, un laboratorio de cultivo in vitro está compuesto por tres salas o tres áreas. Primero esta sala donde estamos, que se llama sala de preparación de medio de cultivo. Si se fijan aquí, ahí se está preparando como el suelo donde se cultivan, donde se siembran las semillas de las orquídeas. ¿Qué es eso que tiene? Eso está compuesto por vitaminas, minerales, hierro, hay una gelatina que se llama agar que le da como la consistencia, lo vamos a ver allá adentro, y reguladores de crecimiento. Nosotros trabajamos también con algunas especies exóticas, no sé si conocen los dendrobios, ¿no? Bueno, que son los más comunes que ustedes ven que venden en la jardinería. Trabajamos con esa, es como apoyo al proyecto que tiene el botánico de producir orquídeas. Esto nos da algo, una fuente económica para el sustento de la planta. ¿Y cómo saben para cada plantita qué es lo que necesita? ¿Qué tipo de minerales? Bueno, ya esos son recetas que se hacen, son pruebas que se van haciendo por años, se van haciendo. ¿Lo que le llamamos fórmulas? ¿Las hacen ustedes mismos? Sí, se hacen. Nosotros mismos desarrollamos los experimentos y nos hacemos, por ejemplo, nos enfocamos en ciertas especies. Dependiendo de la importancia, como fue el caso de la cacatica, no sé si ustedes escucharon eso en el periódico. En la pantalla. Desarrollamos un experimento para esa especie que conllevaba la preparación de al menos 3 medios de cultivo, reducido a un 25%. Y a ellas no le puedo brindar más información de la fórmula porque eso es algo ya cada especie, por lo particular, requiere de un medio de cultivo diferente en el caso de la nativa y endémica, por eso se dificulta muchas veces la propagación. Para trabajar lo que es principalmente la conservación, tenemos que hacer en base a un programa de lo que tiene que ver con lo que es la recolección. O sea, planificación con los objetivos a recolección de especies principalmente en peligro o especies bajo amenaza, realmente que son las especies endémicas de nuestra isla. La planificación va a lo que es a los diferentes lugares de República Dominicana. Puede ser en zona árida, puede ser en áreas montañosas, con algunas especies que están bajo amenaza. Luego que hacemos el programa de la recolección, trazamos rutas para la recolección de diferentes especies. Con esto
tenemos lo que es un banco de especímenes del barrio, que está en botánica, que es el pilar fundamental para los trabajos con las especies. Ahí está, donde se ubica cada una de las especies que están registradas en República Dominicana y algunas de otras en Haití. No podemos obviar lo que es la isla española que compartimos entre Haití y República Dominicana. Ya tenemos algunos inconvenientes y cosas entre ambos países, pero sí nosotros, a través de algunos proyectos internacionales, podemos pasar hacia Haití y hacer algunas colectas de esas especies que están en Haití. Y algunas que otras las compartimos y otras no, dentro de la isla. El trabajo se realiza a través de una colecta. ¿Cómo? Tenemos diferentes tipos de materiales para trabajarlas. Primeramente, bolsas de telas o algodón son las que se utilizan para la recolección de semillas. No está permitido utilizar bolsas de plástico. ¿Por qué? Porque las bolsas de plástico se concentra todo lo que es la humedad o respiración de las semillas que hacia afuera y se queda concentrado dentro de ese círculo y lo que forma son gotitas de agua y eso lo que contrae es hongos o bacterias. Ah, también es un sobrecalentamiento de lo normal que se establece sobre lo que es la semilla. Si la temperatura normal es de 25 grados, dentro de una bolsa la puede tener hasta 40 o 50 dependiendo si la temperatura o el sol le da directamente. Entonces eso acelera lo que es el proceso de fermentación a través de las gotitas de agua que se van acumulando y esto puede dañar lo que son los embriones y cotiledones a la semilla. El cual tiene como objetivo educar y concienciar a los estudiantes y público en general sobre la necesidad de cuidar y proteger nuestra flora y otros recursos naturales. La flora dominicana tiene su historia, ¿verdad? Y el sendero educativo pues la explica. Aquí se va a mostrar, estamos exhibiendo la evolución de la casa típica dominicana, la evolución de los cultivos, así como las especies que existían en la época de los aborígenes y la flora autóctona nuestra. Además, vamos a conocer la vivienda típica donde habitaban nuestros aborígenes. En su interior vamos a encontrar una representación, una museografía con vasijas y algunos utensilios que ellos utilizaban. Alrededor de los bohíos vamos a encontrar también montículos, que era la forma como ellos araban o trataban las tierras para sembrar algunos cultivos como maní, batata, la yuca, entre otros. Adentrándonos más al sendero, vamos a llegar al rancho de los exploradores. Ahí vamos a ver fotografías, imágenes, ¿verdad? Con informaciones de los botánicos más destacados de la historia, cuando comenzó a estudiarse nuestra flora, y algunos de su información y descubrimiento por lo que son conocidos. Además, también vamos a encontrar el rancho forestal, donde se explica de una manera bien detallada los diferentes usos de nuestra flora. Siguiendo, vamos a llegar a una representación de una casita rústica dominicana, acompañada de un conuco clásico que nosotros podemos encontrar en nuestro campo. Hasta aquí mi exposición. Si tienen alguna pregunta, vamos a continuar con nuestro guía José, quien va a hacer el recorrido durante el trayecto de sendero. Bienvenido a todos. Gracias. Bien, nuevamente bienvenidos. Yo les voy a estar enseñando un poquito de lo que se ve aquí en el sendero. Ok. En todo el transcurso del recorrido vamos a ver especies que son tanto endémicas como nativas, también introducidas. De las que podemos destacar endémicas de nuestra isla, podemos ver aquí, a su lado derecho, la lengua de buey, que está en peligro crítico de extinción, en la lista roja de especies de peligro de extinción, y es de uso ornamental. Aquí en el jardín botánico tratamos de
reproducirla y para preservar su especie para que logre algún momento salir de esa lista. También tenemos nuestro árbol nacional, el árbol de la caoba, que es maderable, como muchos sabrán, del cual se hacen varias ebanisterías como armarios, muebles y demás. Tenemos también plantaciones como de cajuí, del cual se extrae el dulce de cajuí, la semilla de cajuí que tanto nos gusta. También tenemos agua. Esta es una pequeña, pero dentro tenemos más grandes, ya que dan frutos. Y aquí nos adentramos a lo que es la aldea Taini. Podemos observar dos tipos de vivienda, una que es más grande, que era donde vivía el jefe de la aldea, hablaremos de eso cuando entremos, y las más pequeñas, que eran donde vivían los demás taínos comunes que no tenían ningún cargo de poder. Entonces afuera, como ya le había mencionado, tenemos montículos de tierra, en las cuales esta era una forma que ellos utilizaban para cultivar alimentos, para alimentarse, y de las cuales podemos destacar algunas como la batata, que es todas esas hojitas que ven ahí. También tenemos un ají que utilizaban los taínos para cocinar, para condimentar los alimentos, que es ají caribe o ají tití. También tiene propiedades medicinales, ya que ayuda al trato de enfermedades estomacales. También podemos ver la yuca, todavía creciendo. De este lado tenemos el maní, esta plantita que ven aquí. Abajo sale, de forma de cacahuate, así como comúnmente se conoce. Y la piña, ahí al fondo. Entonces ahora vamos a entrar para ver más informaciones sobre lo que hacían los taínos, cómo vivían y cómo construían estas viviendas. Aquí tenemos una de las herencias más importantes que nos dejaron nuestros taínos. Esta es la canoa. Ellos la utilizaban para transportarse de un lado a otro en nuestra isla, también para pescar y hacer comercio. Para realizar la canoa, ellos talaban un solo árbol, este lo ahuecaban, le daban esta forma para poder entrar, y luego de que ya hacían ese proceso, podían navegarlo en el mar. Era manejado por remos, también realizados con madera. Entonces, venimos para adentro. Como todas las civilizaciones, los taínos también tenían un jefe. Este jefe era el cacique. Y este se encargaba absolutamente todo, incluyendo lo que era la parte de la medicina y de la guerra. Para la realización de sus casas, ellos utilizaban varas, orcos y también madera en general. Y como labora una parte pequeñita de la sociedad, que representa quizás los valores más puros de la nación dominicana, porque se hace un trabajo en beneficio de la nación, en beneficio de la región, en beneficio del planeta. Nosotros vamos a presentar, tenemos ahora dos proyectos, estamos ejecutando con el Jardín Botánico. Vamos a presentar un primer proyecto. No sin antes, nosotros hacer una pequeña parada emocional, porque no es posible estar aquí reunidos en el herbario sin recordar la memoria de nuestro amigo, de nuestro hermano, de nuestro consejero, de todos, el licenciado Rígido Peguero, que no murió de COVID, se inmoló por el Jardín Botánico Nacional. Sustrajo tiempo para atender su afección, para estar aquí en el Jardín Botánico Nacional. En el inicio del proyecto que vamos, licenciado Peguero, junto al licenciado Francis Jiménez, se hizo un viaje.
viaje preliminar, muy preliminar. Y ahí tenemos abrido en la sabana de la vuelta, que está cubierta de escarcha. La temperatura bajó a 4, bajo 0 ese día. En la estación de investigación, nosotros pasamos un poco porque por nosotros administramos. Eso ocurrió el 19 de febrero. Nosotros estamos ejecutando, cuando digo nosotros, el jardín botánico principalmente, la Fundación Moscoso Pollo como acompañar dos proyectos: la preservación de plantas amenazadas del bosque de la Cordillera Central. Vamos a ver por qué hacemos ese proyecto. Y la restauración ecológica de los bosques secos y semihúmedos del noroeste. Esos proyectos ocurren en tres parques nacionales y dos reservas: un parque nacional Valle Nuevo, un parque nacional Manglares de Estero Barza, un parque nacional Morro de Montecristi y la reserva científica estricta de Villa Elisa y la reserva de vida silvestre Laguna Saladilla. Lidera esos ambos proyectos nuestro estimado amigo de tantos años, director del Departamento de Botánica, licenciado Teodoro Clase. Tendremos el placer de escuchar sus explicaciones didácticas incluso desde Valle Nuevo. Es el parque nacional de mayor valor socioeconómico del Caribe insular. Lo vamos a ver en cifras económicas también. Es hogar de la sabina criolla, el Junípero Brasilio. Es una planta medicinal, es una planta maderable y de cuyas frutas en Inglaterra se hace la ginebra inglesa. Otra de las plantas que tenemos, que estamos protegiendo, es de Banumer, la Magnolia Palese. Aquí la flor que estamos presentando no es de la Palese, es de la Magnolia Emarginata. Hay unas 120 y tantas magnolias en el planeta. El planeta tiene no sé cuántos millones de kilómetros cuadrados. Nosotros con solo 72 kilómetros cuadrados, 80.000, en la isla tenemos 5 magnolias. Eso refleja la biodiversidad insular. Aunque vamos a insistir en Valle Nuevo, no queremos demostrar algunas pinceladas de las otras áreas protegidas donde ocurre uno. Las reporteras en salud. Domi García Saleta. En salud. Programa de temporada. Hace 2 años encontramos un país en pandemia y restauramos la salud. Encontramos un país con la economía paralizada y restauramos el trabajo y la producción. Encontramos un país cerrado y restauramos nuestro turismo para el mundo. Encontramos un país de impunidad y de corrupción y restauramos la justicia y la ley. Y por eso quiero convocarles a una nueva restauración que se luchará con esperanza. No dejes que te quiten la esperanza, porque la esperanza es la única arma que tenemos para conquistar nuestro futuro. Sigamos trabajando juntos, con esfuerzo, con esperanza y con paso firme. Nuestro país y nuestra gente se lo merece. Muchas gracias y que Dios bendiga al pueblo dominicano. ¡Que viva la República Dominicana! Óptica Lismar Visión, calidad de tu imagen. 829-650-4982 es nuestro número de contacto. Juan Isidro Jiménez, número 36, Plaza Dan, segundo nivel, local B2, frente al Parque de Alma Rosa I en Santo Domingo Este. Visítanos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram como Visión Lismar RD. Y date cuenta de la oferta que tenemos de examen digital
montura más cristales antirreflejo progresivo por solo 2,490 pesos. Optical Smart Vision, calidad de tu imagen. ¿Por qué hay crisis de precios actualmente? Existen múltiples causas. La realidad pandemia y pospandemia. Conflicto bélico Ucrania y Rusia. Esto ha llevado al gobierno dominicano a tomar medidas para lograr la sostenibilidad de nuestra economía. Este gobierno está centrado en resolver problemas y dar solución. Lo dijo el presidente Abinader y hoy lo reiteramos. Vamos a luchar con esta crisis. El momento de actuar para mitigar esos efectos definitivamente es ahora. Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES. ¿Por qué tienes Senasa en el exterior? Amores, porque con el plan Larry Mat, yo pongo a los niños y a mami en el seguro. Así, le cubre su salud y yo trabajo aquí tranquila. You know? Con Senasa en el exterior, cuidas tu salud y la de los tuyos. Solicita tu plan Larimar ahora con repatriación de restos desde y hasta el país de origen. Más detalles en www.arssenasa.gov.do. Ahora la placa provisional es electrónica. La placa de exhibición X no será válida a partir del 2 de mayo de 2022. Nos modernizamos, trayéndote una nueva placa provisional electrónica con mayor seguridad, la cual puedes validar con tu celular mediante un código QR. Simple, móntate en la modernidad con la nueva placa provisional electrónica. Dirección General de Impuestos Internos, cercana y transparente. En Idopril, velamos porque los derechos de seguridad laboral de los trabajadores sean respetados a través de la Ley 397-19, beneficiando así a más de 2 millones de empleados en el sector público y privado. Idopril, salud y seguridad laboral, responsabilidad de todos. Para más información, accede a nuestro portal web www.idopril.gov.do. Las reporteras en salud, Domi García Saleta, en salud, programa de temporada. Gracias amigos por venir con nosotros este viernes, estamos al aire libre hoy para hacer un programa distinto dedicado al Jardín Botánico Nacional, que está de aniversario y nosotros nos unimos a esa celebración. El Jardín Botánico, ustedes van a ver la plataforma Reporteras TV, un reportaje especial que los invito a que accesen a él y recordarles que en este portal se va a conseguir noticias exclusivas y noticias de interés al momento de producirse. Recuerden que los fines de semana estamos detrás del presidente de la República, así que tenemos para ustedes con reportajes especiales y desde el lugar de los hechos todas las actividades del mandatario cuando se traslada al interior del país. Todo eso los lunes en nuestro programa. Miren, yo quería hablar, hablé la semana pasada sobre eso, sobre el caso haitiano en el país. Tocaba el tema de los haitianos ricos que han llegado al país y que han comprado casa, han comprado apartamentos, esos haitianos ricos que van a las plazas, a los malls, que van a los supermercados, que antes tú no veías esa clase en zonas específicas de zona de clase media en el país. Y es la modalidad de la crisis en Haití ha traído también a los ricos a República.
República Dominicana, que yo me imagino que como vienen por avión, vienen con documentos, vienen con permisos, vienen con visa, ¿no? Que es otro tipo de haitiano en República Dominicana. Para que no cruzan esa línea, para que después no digan, bueno, que Domi es racista o está en contra de los haitianos, yo estoy en contra de todo aquel que no esté ilegal en un país. Porque si yo quisiera estar ilegal en un país, me fuera para otro país. Yo fuera para España a vivir, pero yo no podía ir a España sin papeles. Entonces yo exijo lo que me exigen a mí. Si me exigen papeles para estar en cualquier país, la República Dominicana tiene que exigir papeles. Me refiero a este video que anda circulando, que lo voy a compartir al final de este comentario, que se refiere al liceo, a un liceo de la zona de Juan Bosch, donde unas madres piquetearon este liceo, Francisco Alberto Camaño, para exigir de la directora cupo para sus hijos, porque el liceo estaba lleno de estudiantes haitianos. Y los hijos de dominicanos se habían quedado sin matriculación. Vamos a compartir este video para que ustedes vean lo que pasó en ese piquete y nos pongamos en contexto. Señores, el dominicano es prioridad en hospitales, clínicas, lo dice la Constitución. No puede haber un colegio que le cierre un puesto, una matriculación a un estudiante dominicano para poner un extranjero. Eso no es posible en este país. No se puede, está prohibido. Entonces, el gobierno, tenemos un ministro de Educación nuevo, tiene que hacerle frente a esa situación porque esos estudiantes necesitan. Amigos, les agradezco su compañía de este viernes. Les invito a que continúen con la producción de Carimisión. Les invito a que nos siga a través de nuestro portal La Reportera RD y nuestro canal Las Reporteras TV en YouTube. Gracias, amigos, por su compañía. Pórtense bien y nos vemos en el viernes. ¿Qué tiene aquí? Siempre que trabajo en todo esto. Y aquí pueden ustedes ver en esa pantalla donde están todos los diferentes herborizadores que han venido, que han trabajado en la isla. En esa parte están todos los nombres. Desde el IEC, cuando trabajó en aquellos tiempos, hasta los botánicos nuevos de ahora, me parece que están. Sí, tengo los nombres. Por su nombre. Me parece que te Francisco. Falta mucho más para llegar a la idea. Por lo menos queremos algo duro, lo que más. Está buenísimo. Está muy grande. Y anda la idea. Sí. Sí. Creativo. Y todo lo que es como que kids friendly. Trajeron en 1983 desde Haití, y ya que la habían secado, la secadora que ustedes van a ver allá en el botánica cuando le presente, ya la habían secado, se dieron cuenta que no cogían semillas y cogieron la semillita y pudo germinar. Porque cuando detectaron esa planta en Haití, que la encontraron, habían 25 individuos, y dice que cuando volvieron como a los 4 años, quedaban 2 nada más. Habían hecho un conuco, tenían en el área donde estaban esta planta. Tenemos un botánico en Haití, una persona que trabaja con la flora, porque no es botánico. Y me ha mandado muchas fotos de esa planta, lengua de buey. Lengua de buey. Clavija dominense. Clavija dominense, el nombre científico. Entonces seguimos por aquí en este sentido, en el tanto de las especies. Muchas veces, casi todas las especies que ustedes ven aquí están en peligro de extinción. Son plantas que están en peligro. Como esa Anona dubetorum, eso es una guanabanita que hecha. No se come, o nadie la usa como para comérsela. Era como. ¿Teodoro? Sí. Le llamo, es que allí hay una casa. No, no, no. ¿Era por este camino? No, es para, vamos a la casa de los exploradores y vamos a dar la vuelta por ahí. Quieren ahorrar unos cuantos pasos. Pero tú lo dijiste desde allá que íbamos a la casa de los exploradores. Estamos en la 12. Ah, bueno, hace hambre. Almorzamos ahorita. ¿Cuál otra en extinción? Tenemos esa planta también que está en extinción. ¿Cómo se llama? Se encuentra mucho en el grupo de Aragos, Casasia haitiensis. Es una planta que hay, en Haití se encuentra más que aquí, abunda más. Ok. Y en la isla de Agua. También tenemos cubanola dominguense, una planta endémica y que crece solamente en la región este. No me están escuchando. No. Bueno, y aquí vemos plantas que son aromáticas. Esta planta, pimienta oscura, es una de las plantas aromáticas. Cuando ustedes ven a las aromáticas, hay unos tallitos porque le han cortado las hojas a la gente, los caminantes, los alquimistas. Le van quitando hojas para hacer 30 y 40 cosas. Es el mejor botánico del país. Es el único que queda. ¡Ay! La reliquia. Esa es la reliquia.
Ahí no estaba. Ricardo, Francisco, que están por ahí, que están por ahí. Todas estas plantas, estas son cordia. Cordia ígnea también es una especie endémica. Aquí tenemos esta planta que se llama Balatá, se llama, el nombre científico, Manícara videntata. Es una planta que está en peligro crítico, esa planta, de grupo de las apotáceas, una planta endémica, y solamente crece en la parte de Nagua, Puerto Plata, en esos lugares, en los haitices, aparece esta especie. Ya muy, muy pobre, porque la gente la usaba mucho para el corte de su madera y cosas, una planta para hacer enramada y cuantas cosas. Y de este lado vemos una mata de roblillo. Esta es una planta que se ha usado mucho y que en un momento el Jardín Botánico mandó a Illinois, que mandaban muestras para buscar plantas medicinales. Y esta planta dio que hay un 75% de posibilidad de curar el cáncer de pulmón. Esa planta de roblillo. La gente después andaba a pelear con la raíz. La gente después andaba cortando las raíces, llevando. Tenía desde que 75% de curar el cáncer de pulmón. Ese roble. 5% de pulmón. Pero después la gente comenzó a andar buscando la raíz. Crece en la parte de Barahona, Oviedo y en Cuba. En Cuba aparece una planta nativa. Y aquí tenemos la sabina, que quizás todos ustedes conocen. Claro. La montaña, la sabina. Sí. Una planta que la madera la cortan y la ponen en los armarios para los perfumes. Por el olor. Por el olor que lleva. Y en esta parte tenemos cola. Una planta endémica también que está en peligro. Es una de las plantas que están apadrinando. Ya se han sembrado miles de plantas. Hola, una planta maderable. Cada una de esas especies que están en peligro crítico es porque la usan. La usan de manera indiscriminada hasta que la van llegando a un peligro. Ese maquinito se ha regado por todos lados. Sí, necesitamos colaboración. Las reporteras en salud, Domi García Saleta, en salud, programa de temporada.